Jorge Aravena, que está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, bien. ¿Cómo están todos por aquí? Gracias por la invitación. Este, hoy, hoy sí estoy así como si estamos literalmente en el aire porque no me dio tiempo de ver el libreto de qué vamos a hablar, pero bueno, aquí estamos. Estamos felices siempre, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, precisamente, y hablando de la que no podía amar, esta telenovela en la que tú estás enamorado de Susana González. Sí, sí. Que como que no se decide si te corresponde o no. Este... Sí, de repente, bueno, mi personaje tiene es un poquito, tiene unas costumbres un poquito mañosas, ¿no? A la hora de negociar y este, y se aprovecha de situaciones y no le importa hacer cualquier cosa con tal de, de, de ganar y sentirse siempre triunfador y y hace unos jueguitos un poco sucios que, que de repente a ella no, no le llama mucho la atención ¿no? entre otras cosas que pasa, ¿no? Como que tiene también otra pareja, tiene, tiene, Oye, ella ayer, ya tenido como tres en Susana, ayer ahí, ¿no? bajaste al río, no? Bueno, digo, en, no, no, en la telenovela. Sí. Ay, qué sexy. Sí. Ropa sin ropa en el río? ahí está. No no, no, no sin ropa ya Ah mira, ¿no? mira mira la escena así. que para no lavar. Lo... <laughs> Quiero hacer teatro este de, para divertirme relajarme es diferente a lo que vengo haciendo en telenovelas desde hace años hice teatro yo creo que la última vez hace ocho años por lo menos no hice ¿Qué en Venezuela hice en Estados Unidos. Un amante sin vergüenza. No en este momento no, no estamos no estamos en teatro estamos ah, ensayándola todavía y ya los productores están viendo este creo que este mes finales de mes o mediados un poquito Pasado de y sales con ropa o sin ropa no, sal, sal, no salgo con, con ropa por ahí hay una escena que si sí me quieren este un poquito como que más ligero ropa? de ropa, pero. Andan este, encubrando en todos lados, ¿eh? Andan encubrando a la gente. Pero por este pasa, cómo no. Entonces, este, quiero, creo que voy a comenzar a entrenar para no decepcionar a la gente, ¿no? ¿Por qué no? no, pero si haces muchísimo no, ejercicio. No, no, nada, ¿eh? soy muy flojo, de verdad, ah, tengo meses. Caray. meses, ay, meses ay, ¡Ay, Pero ¿y ese no cuerpazo, me crees... No, 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 pero de verdad no, yo no hago ejercicio. ¿y esos no, o sea, no, son tengo, que no me crié haciendo deporte, Yo corrí motocross desde los 11 años hasta los 20, fueron 9 años corriendo motocross y ahí yo, yo creo que fue que fue cuando en el desarrollo, ¿no? Me desarrollé a los 13, 14 años y crecí y me quedó el brazo. De repente yo tenía unas flexiones y duró hinchado como 15 días. Entonces pareciera que sí entrenara, pero realmente no entreno. ¿Y así te hinchas de todos lados? Sí, normalmente sí. Cuando me golpeo me hincho. O cuando me pegan. Oye, ¿Hay niños? ¡Ay, cállate! ¿Ve? ¿Cómo me rasguñas? ¿Ve? Oye, Jorge. ¿Cómo andas de pantera ahora Entonces, rasguñas. Eh, y en un amante sinvergüenza, ¿el amante sinvergüenza eres tú? Sí, yo soy el amante sinvergüenza. Lo que pasa es que, que, que escribí, escribí un libro, bueno, mi persona escribió un libro que se llama El que no podía amar. Entonces, ah, este, y por ahí le quieren quitar sus derechos y todo ese rollo de, de, de libro, se lo. Se le hicieron una trampa, entonces viene como a cobrar venganza de alguna forma o a reclamar lo, lo que le pertenece, ¿no? Entonces ya por ahí comienza una serie de conflictos con, con la que vive en el, en el apartamento en ese momento, que es Tania. Y tú estás más alto que Tania Vázquez, porque ella sí. es altísima, es una garrocha. Sí, 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 sí. Pero con botas, sí. ¿no? Le llegas al no, este con botas igual soy un poquito más, más alto. Sí, pero no, no mucho sí, porque es, es alta sí, ella mide es un muy bonita también, Kacú. muy linda. ¿Y, sí. y alguien más está en la obra, está sí, está la taravilla. Que, ah, muy divertida. Sí, está ahí que es nuestra directora también es Isabel Martínez, ¿no? De La Taravilla. Es, está Raimundo Capetillo, está eh, Bárbara, Bárbara Torres, este Excelsa. La bruja? Excelsa. Sí, sí, sí. Ah, sí, la, la, de de la, nariz? sí nariz? Eh, la de la nariz. Una <risa> mujer <risa> pegada a una nariz Argentina. La única que tiene la nariz fea ya en el medio porque Pero se por es por esa nariz le dan chamba también. Sí, 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 sí no, pero claro. que, que, de verdad Cuando que qué calidad una de trabajo. Fea, o una metiche. Pues ahorita de estar oh, de moda en, en, en día de muertos, ¿no? Sí. Yo creo que nada más se pone. una sombrero, calavera. No, ella ni tampoco. Oye, Pero me encanta su trabajo, de verdad. Así este, es divina, sí, yo sí, la es adoro. muy buena gente, sí. Es Entonces yo creo que, es que hay un, un buen grupo ahí. Estamos haciendo un, un grupito muy agradable y tratando tratarlo de hacer lo mejor posible para que el público disfrute, ¿no? Y en la novela estás en la que no podía amar. En la que no podía amar, sí. Ahí. Y te tocan escenas también con Ana Brenda. Sí, sí, me tocan con Ana Brenda y más que nada como es, como estamos en, en conflicto. Bueno, ahí estamos en, en una escena que de, de repente este siempre estoy como eh, o burlándome de ella o metiéndome con ella para hacerla sufrir Pero ve en la tele, de alguna forma. La tele te quiere, Jorgito Aravena, porque te ves súper jovencito. ¿Ah, sí? La verdad sí, te ves. Más Mira jovenceras. y esa escena justamente esa escena la grabamos ayer, hace dos días la grabamos. Sí está calientita. Eh, esa escena. Ella. ¿Quién esa calentita la escena? ¿O no, o no? La escena, hace dos días grabamos esa escena. Entonces, este. Y fíjate que. Ahí la persona... es cuando bajaste al río, ¿no? Ayer en Sí, ayer. Sí, pero esa persona sí la hice ves, hace como 15 días. en 20 persona días. te ves súper tronado, así con unos hombrotes, y ahí no te ves así. No, se si al revés. Me dicen que en la televisión como me, que me veo más fuerte y en persona me veo más flaco, y eso lo hice hace dos días, o sea. Y créeme que de allá acá no no agarró ni una pesa oye Ana, Ana Brenda de cara bonita Shanik también hay que darle su mérito sí tiene pues, tiene no ¿tiene? Ana Brenda es, es muy diferente linda, muy a las linda, demás una niña muy linda tiene cara Brenda, como sí. de las mil y una noches no muy sí, como sí, sí. arabita preciosa diferente ¿no? ¿no? morena con el ojo claro y y, y tiene pelo como negro. que es una iris natural es una chava que es es muy natural y tiene no. un pelo porque el otro día yo la vi con el pelo suelto hasta la cintura una cantidad de pelo ella sí no tiene extensiones no bárbaro tiene un pelazo, qué bárbaro. Sí, es linda, ¿eh? El Justin sí. no andaba nada perdido, ¿eh? No anda porque es, es su novia. Pues sí. ¿Te gustaría una novia como Ana Brenda? Mira, a mí, yo tengo variedad de gustos en mujeres, o sea, que... Mientras... No, seas, no tengo, mientras no tengo sea mi estereotipo así de que no, tiene que ser así, así, así. O sea, normalmente sí he tenido muchas novias a lo largo de mi vida eh, rubias, ¿no? Entonces, este, pero, pero también he tenido eh, pelo más oscuro. Castaño claro, castaño claro, no negro. negro. Espero, o sea, Entonces no. Aparte él viene del país de donde salen todas las mis universos. ¿Nunca ¿Eh? tuviste con el amachado? No, somos, somos grandes amigos, de verdad, desde ese. Y siempre echamos broma de decir, bueno, es culpa tuya por presentarme a todas tus novias. Me decimos, o sea, conozco a todas tus mujeres, conocí a mi ex esposa, conocí a Paola. Entonces decía, pues, nunca tuvimos nada porque tú de bruto te, siempre te pones a presentarme a tus Pero no, pero somos, somos amigos, de verdad, que muy divertido también. Es simpática, sí, ¿no? sí. la verdad que está muy muy simpática. Además, se me hizo raro porque tú no empezaste en la que, podí, la que no podía amar. ¿O si empezaste no. desde el principio? No, no, no el primer capítulo. Bueno, comencé como en el de aire, como el tercer capítulo. Sexto por ahí de, de, de libreto, pero de aire como el tercer capítulo. Y sí, la novela está, o sea, yo no estaba planteado para esta novela, sino fue algo de, de pronto que me llaman en Televisa y comenzamos ahí. Y además no hay ningún problema porque con esto que te pasó del oído, tú ya estás bien. O sea, y si Oye, no estás no bien, oyes. no te afecta, ¿o sí? ¿Cómo? Ah, no, no, no sino que me, no, no, por verdad me... hablando o sea, no. No, no, oye, porque pero por no este oye, sí escucho es bien, o sea, sí te escucho, sino que me no. está interrumpiendo como para que no te escuchara. Yo dije, pero... igual es los labios, ¿no? <laughs> igual, sí. Eso me pasó al principio de, la, de cuando me comenzó el problema. Tenía que leer los labios, porque tenía el apuntador de este lado y ya no escuchaba por este, tenía el tratamiento, me estaban haciendo el tratamiento. Y sabía lo que me ibas a decir porque lo escucho por el apuntador, pero, no, <laughs> sí. pero cuando terminas de hablar, o sea, tenía que estar viéndote los labios así. Pero ya estás pero... mejor. Esto, no, me, me estoy acostumbrando, me estoy acostumbrando. Mejor no, porque ya los médicos me, dije, me dijeron que no tiene cura eso, si, Se puede curar porque por pasen cosas en la vida así que, que se cure, pero no por, por una medicina, por un tratamiento, ¿no? Oye, pero Entonces, ¿qué pasa? ¿no? Te echas un gas y no lo oyes. Entonces, no, pero lo siento. <risa> <risa> y lo siento todo y que... nosotros <risa> <risa> no lo fumamos. <laughs> pero te aseguro que preferirías oírlo. <risa> no, <risa> no, sí, claro, prefieres que te retumbe el oído, que te retiemble la tierra. O, o que oye. le mienten la mamá, pues no, oigo. No, Ay, bien Así ahora dice nuevo, este, pero eso no te afectó en tener trabajo, te no, siguieron no, no. llamando y todo. Sí, no, 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 esto me pasó estando en la novela, o sea, yo comencé la novela y, y a las pocas semanas me pasó esto, o sea, no, cuando entré a la novela no tenía y nada. Y cuando hablamos a tu novela nos dijeron que Jorge Aravena no quiere hablar con nadie. Uy, ¿cuándo? Cuando pues recién no, tú dijiste lo del oído. Ah, no, 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 sí, sí, y de verdad, este, de verdad, no, no, no voy a desmentir eso, sí. Eh, Al principio y, andabas sí, triste Sí, 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 sí. Entonces, ¿Y, y luego no, te separaste de Paola eh, Sí <laughs> Es que lo que pasa es que todavía no, este, eh, no lo había dicho en ningún medio ya eh, públicamente pero, pero sí, sí, estamos separados libre? en este momento Sí, soy Libra eh, de, de octubre <risa> <risa> Eres Libra y eres libre sí, y libre en este momento Entonces te puedo presentar una amiga ah, Bueno, ¿por qué no? Bienvenida pues, ¿Por qué no? Digo, porque sí, o, o vas a volver con Paola. O estás en mi vida. No, de verdad no, no sé, no sé este, no sé qué vaya a pasar con, con mi vida, no sé. De, de volver, yo de verdad lo siento, este, como, como como que no va a ser así. Entonces no sé por qué, a lo mejor sí. Pero como te digo, o sea, puedo. Sé lo que pasó, sé lo que está pasando en este momento, pero ya mañana, o sea, de aquí a dos horas, no sé qué va a pasar con, con mi vida, ¿no? Entonces. Pues mira, eh, tu mujer es muy bella, o tu exmujer, pero desde aquí le mando un mensaje. Paola, en cuatro días yo ya tengo arreglado a Jorge Aravena comprometido y va a estar cañón que alguien se case otra vez con una chava. Es que no es tan fácil encontrar para las chavas un galán como tú, mi amor. Bueno, lindo, decente, con trabajo, ¿no? Guapísimo. Algo, algo pero pasa sí. ella. ¿Algo? ¿Nos dejas así? Como? No está fácil, pero bueno. ¿Y de ánimo? De ánimos ahí voy, este, recuperándome, no te puedo decir que no, que estoy feliz, que estoy contento, que todo eso, porque no es así. O sea, yo creo que, y, y aparte que la gente se daría cuenta, o sea, bueno, el tipo está mintiendo, o se acaba de terminar una relación y, y esté contento, o sencillamente, bueno, no la quería, ¿no? En ese caso, si fuera así. Pero no, si sí estoy pasando este, si se puede decir, un, duelo. Mi, mi duelo, este, o, o el luto, como lo, como lo quiera ver este, cada quien, este, no me importa lo que diga la gente, lo que piensa la gente, lo que me importa en este momento, lo que estoy sintiendo yo. Y, y que haya armonía, tenemos un hijo de por medio que que sí, sí, o sea, ella sí es una excelente madre, este, una gran persona, una gran mujer, entonces no dudo ni un poquito de que de que vaya a encaminar muy bien a mi hijo, ¿no? Mira, estás he hecho un muñeco. La verdad que la cámara te quiere, aparte, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, pero ¿qué marcas? Es? Ah, esa marca es de cámara sí. <risa> 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 Muchas gracias y gracias sobre todo a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos.